que eran como puñaladas en el corazón, pero claro que venían bien con esa cosquilla y el cariño de cada una de ellas y la historia futbolística con la azul y blanca. Bueno, nada más que... Hola, hola. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Muy bueno, la verdad que me engañaste. Me dijiste que era para otra cosa y era para esto. Tuvimos la semana charlando mucho. Nada, gracias. Un fiel reflejo de tus carreras. ¡Arriba, Titán! Nada, muchos años, muchas cosas, muchos momentos vividos, mucha gente que estuvo al lado mío, en las buenas, mucho más en las malas, pero nada, agradecido, Eri, Mica, Juli. Mi familia, mi hija hoy que no puedo estar, pero... Mis tíos de La Plata que me hicieron hincha de Grona, aquellos dos. Que bueno, que yo siempre cuento que mis abuelos vivieron en La Loma mucho tiempo y yo me crié con los pipipí, como dijo Gustavo, los pardos, todo hincha de madre. Y bueno, se dio la casualidad que volví a mi casa de Colonia, España, con 10, 12 años, y recién de ahí me llevaron a... menos mal. Si no, estaríamos en otro lado. Gracias, muchísimas gracias. Ojalá que la sigamos pasando bien. Yo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo. Mi carrera lo traté de hacer de corazón. Siempre vistiendo esta camiseta, defendiendo la muerte y bueno, tratándola de llevar lo más alto posible, lo logramos. Hicimos conocido esta camiseta a nivel nacional, entre todos, y seguramente lo vamos a seguir haciendo, todos juntos lo vamos a seguir haciendo, porque este es el club más grande de Puerto Madre. Gracias. Un aplauso grande, Javi. Vamos a ver